sí, es una buena noticia para la Real, una gran noticia. Creo que es, bueno, pues la historia de la Real, que los jugadores jóvenes formados en su cantera tengan oportunidades en el primer equipo y que además, con su sacrificio puedan continuar escribiendo pues las mejores páginas de la historia de la Real, ¿no? Es una grandísima noticia que un juvenil pues haya como Mikel Oyarzabal, que ya debutó con el primer equipo y que lo está haciendo además los últimos partidos con regularidad, haya firmado hasta el 2021. Sí, efectivamente hay jugadores con calidad en las generaciones que ahora están en el equipo juvenil, en el Berillo, en el Sanser, y estoy seguro que muchos de ellos van a tener la oportunidad de jugar en el primer equipo, y eso es una ilusión y una satisfacción para todos, ¿no? Y como bien apuntas, es la Real de futuro. En este momento son los mimbres y los jugadores de la próxima década de la Real Sociedad. Por tanto, lo que hay que desearles es suerte, que piensen que representan a la afición guipuzcoana, a la afición donostiarra, que piensen los colores de la Real y que se esfuercen y se sacrifiquen para conseguir los mejores éxitos. Bueno, muy contento. Al final era una cosa que desde pequeño sueñas y bueno, un sueño hecho realidad al final. Sí, yo estoy agradecido al club por la confianza que ha depositado en mí y ahora espero poder devolvérsela y bueno, seguir trabajando como hasta ahora y a ver si las cosas siguen igual de bien. Sí, al final entras aquí en cadetes con una ilusión, viendo todos los días en el campo de al lado al primer equipo entrenar y a los jugadores, y bueno, para mí esto es como una familia ya y estoy agradecido por ello. Son cosas que vienen cuando vienen, no puedes elegir, y bueno, hemos estado ahí en el momento adecuado y ahora toca seguir día a día para que eso se alargue. Sí, muy contento, pero con tranquilidad. Al final todavía soy muy joven, las cosas me han venido todas muy juntas, pero bueno, ahora toca seguir como hasta ahora y a ver si vienen las cosas con el trabajo. Sí, ha sido una semana muy especial, muy contento por eso, pero bueno, ahora nos tenemos que centrar en el domingo y esperemos poder regalar a la afición los 3 puntos, que es poner un broche a esta semana.